Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al foro España Innova, que organizamos con la colaboración de la Fundación Ramón Areces y del Corte Inglés. Hoy tenemos el honor de que haya aceptado intervenir en esta tribuna el ministro de Educación y Cultura del Reino de España, don Ignacio Wert, al que va a presentar la ministra de Empleo, doña Fátima Báñez, habitual ya, y hemos de agradecérselo muy especialmente en nuestros desayunos. Querida ministra, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Quiero empezar saludando al presidente del Congreso, a la vicepresidenta del Gobierno de España, al jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, al presidente de la Comunidad de Madrid, a los ministros que nos acompañan, al ministro de Justicia, a los secretarios de Estado, a la vicepresidenta del Congreso, al resto de las autoridades, amigas y amigos que compartís con nosotros este desayuno de Nueva Economía Forum. Quiero agradecer también el esfuerzo por la divulgación del saber, del pensamiento, de las ideas de este desayuno que siempre se hace de Nueva Economía Forum, y agradecer el patrocinio, como siempre, de los que pagan la factura cada mañana. Señoras y señores, José Ignacio Ver y yo compartimos algunas cosas. Nuestros padres nacieron en esa parte concreta de la provincia de Huelva, situada a orillas del Tinto. Compartimos también lugar en el Consejo de Ministros, en un Consejo de Ministros, querida vicepresidenta, volcado en las reformas. Y, además, ambos nos sentimos orgullosos de ello. Pero, por encima de todo, compartimos la convicción de que la formación es lo que de verdad transforma a las personas y, sobre todo, a las sociedades. En eso nos hemos encontrado de forma natural en nuestras tareas ministeriales y me ha permitido conocer a un personaje excepcional. Hoy vengo esencialmente a hablar de él, pero a hablar de él como persona, porque creo que es importante que se hable y que hable la persona, que más allá de las instituciones pueda conocerse mejor a la persona que siempre hay detrás de una personalidad pública. Porque puede ocurrir que llevados por la prisa y la frase corta, corramos el riesgo de perdernos en el ruido de la parcialidad y, algo peor, corramos el riesgo de perdernos a la persona auténtica, a la persona honesta que hay detrás. José Ignacio Wert es un hombre moderno y tiene Twitter. Un hombre moderno que suele vestir traje gris y que admira a Quevedo. Un autor clásico pero tremendamente moderno, con quien comparte ironía y sentido del humor, de aquellos a quienes le importan de veras las cosas que tienen por delante. En su perfil de Twitter se define así: estudié Derecho y Política, presidí Demoscopia, hasta hace poco me dedicaba a la consultoría y a opinar, ahora soy ministro de Educación, Cultura y Deporte. En ese sencillo tuit ya se dice mucho de él. Les aseguro que pasó por la universidad y también la universidad pasó por él. Llegó ahí el conocimiento, pero algo muy importante, el espíritu crítico. Les digo con sinceridad que cuando leí su biografía, cuando leí su currículum, empecé a ver que había tenido matrículas de honor en todas, digo, en todas las asignaturas de la carrera de Derecho
de la Facultad Complutense de Madrid. Y ahí ya paré de leer. De vocación política temprana, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso hasta el 87. Desarrolla una vida profesional siempre ligada al análisis social y político de nuestra sociedad. Su carrera en este campo es el resultado de lo que algunos han llamado la inteligencia múltiple. Por eso, cuando quien podía hacerlo lo llamó para pedirle a que asumiera la responsabilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sabía lo que hacía. Y que posiblemente, el que posiblemente no sabía lo que le esperaba, era el propio José Ignacio Wert. Pero, señoras y señores, no lo dudó. Con un indudable y cuantificable sacrificio personal, no lo dudó ni un minuto. Sabía y sabe que estamos en el Gobierno para cambiar la realidad y no para otra cosa. Quienes le tenemos cerca, tan cerca que compartimos escaños en el Congreso, sabemos que es un hombre culto, un lector infatigable, de argumentación rápida, pero también serena. Es reflexivo y, a la vez, querido José Ignacio, también vehemente. No he de callar, decía Quevedo. Y continuaba Quevedo diciendo, ¿no ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Wert, sin duda, es un hombre que piensa lo que dice y dice lo que piensa. Conoce la administración pública, incluido el sector público empresarial, también como la empresa privada. Y sabe como nadie que para cambiar la realidad lo que hay que hacer es saber verla y también querer verla. Por eso, lo que quiere ver ahora, lo que quiere hacer ahora, es ganar una batalla fundamental para España, que es ganar la batalla de la calidad en la educación. Esa es la batalla del ministro, pero si queremos mirar más lejos, es la batalla de una sociedad que aspira a tener un mejor futuro. Es una batalla imprescindible y urgente, porque no podemos admitir tener un fracaso escolar del 25% ni que uno de cada cuatro estudiantes no abandone los estudios. Porque dedicamos a la educación cada vez más recursos, pero no obtenemos mejores resultados. Y ahí está la encuesta de PISA que conocimos ayer y del que el ministro seguro que nos dará mucha cuenta después. Porque en esa batalla no jugamos mucho. Nos jugamos el futuro de nuestros jóvenes, pero también nos jugamos el futuro de España. Es una batalla imprescindible, irrenunciable y urgente, que requiere la generosidad de saber que los frutos tardarán en llegar. Mirad, algunos ministros ya pueden comprobar el resultado de las reformas. Los ministros económicos ven cómo los datos pueden ir cambiando con los meses. Veremos crear empleo, igual que estamos empezando a ver cómo el paro baja mes a mes. Pero la mejora de la calidad educativa juega con plazos más largos, pide tiempo para arraigar y desarrollarse. Esa es la batalla del ministro Wert, la del Gobierno en pleno y también la de tantos padres y madres de nuestro país que no alborotan, pero están preocupados por el futuro de sus hijos. Esa es tu fuerza, José Ignacio, porque a esos padres no les interesa una educación que no les dé oportunidades a sus hijos, les interesa cambiar la realidad de sus hijos. Lo que están esperando, lo que estamos esperando como padres, es una educación que sepa sacar el mejor lustre de nuestros hijos, que les abra puertas y, sobre todo, que ensanche sus horizontes de vida. Porque una educación de calidad es la base para una sociedad que compite en talento y España tiene que competir en talento. Y en eso volvemos a coincidir el ministro Wert y yo. Y esa es la convicción que nos ha llevado a trabajar juntos, por ejemplo, en la implantación por primera vez en nuestro país de la formación profesional dual y en colaborar cada día como ministros, como gobiernos, como departamentos, educación y empleo, pensando en nuestros jóvenes y pensando en España. Señoras y señores, alguien que se describe a sí mismo como un optimista crónico, el poeta portugués Nuno Judice, que hace unos días
le entregaba a Su Majestad la Reina el Premio Iberoamericano de Poesía, decía que la poesía nos hace ver el espacio negro y el poema ilumina lo que no vemos. Señoras y señores, las reformas que estamos planteando aspiran también a mejorar la realidad, a iluminar los espacios oscuros. No pretendemos cambiar sin razón las cosas que no funcionan. No nos mueve las cosas que han funcionado, perdón. No nos mueve, a diferencia de otros, un ánimo derogatorio. Ni nuestra alternativa es la alternativa del gato pardo, que cambie todo para que todo siga igual. Al contrario, nos mueve el deseo de mejorar la realidad, ganando esa otra batalla de la calidad que se nos resiste como país y que queremos, sinceramente, queremos ganar. Creo que esa es la luz que decía el poeta, esa curiosidad, esa ambición por conocer la realidad y transformarla, es la misma que ha llevado a José Ignacio Ver a leer cuanto caía en sus manos, a aprender idiomas, habla 5, a amar la cultura, a trabajar en los distintos oficios, hasta hoy presidir el Departamento de Educación, Cultura y Deportes de nuestro país. Compartimos orígenes onubenses, compartimos una etapa intensa y compleja de nuestro país, pero sobre todo compartimos el gran proyecto reformista de España. Un proyecto exigente, apasionante y fundamental. Para algunos, el momento de reformar lo que no funciona no llega nunca. Parece que se sientan a la orilla del río a esperar que termine de pasar el agua para cruzarlo. Para nosotros ese momento ha llegado y estoy convencida que más pronto que tarde veremos sus generosos frutos. Señoras y señores, les dejo con el excelentísimo señor ministro de Educación, Cultura y Deportes del Reino de España, José Ignacio, tuya es la palabra. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señora vicepresidenta, señores ministros, autoridades, señoras y señores, señores rectores. Me lo has puesto muy difícil, Fátima, porque por un lado muy difícil y por otro muy fácil. Muy difícil porque la verdad es que después de esa sarta de inmerecidos elogios y de tipo personal, pues me resulta difícil decir algo mejor de mí mismo de lo que tú has dicho. Pero eso no deja de ser una ventaja, teniendo en cuenta la fama que arrastro y que me precede, con lo cual, de lo que viene siendo mi humilde persona, aquí se despide el duelo. Ya de mí no se habla más. Vamos a hablar de cosas que importan. Vamos a hablar de cosas que importan, no sin antes agradecer, por supuesto, no sé dónde está José Luis, no lo veo por aquí, al Foro Innova, la oportunidad que me brinda, además en un día especialmente oportuno para ello, como es el día de hoy, de hablar de esos temas que importan y, por supuesto, al Corte Inglés y a la Fundación Ramón Areces por su generoso patrocinio. Estamos, como ha dicho la ministra de Empleo y Seguridad Social, en el Ecuador de una legislatura que no es cualquier legislatura. No solo no es cualquier legislatura porque nos toque a nosotros administrarla, sino porque realmente estamos en la mitad de un proceso reformista que va a transformar sustancialmente, y confiamos todos en que para mejor, la estructura y el funcionamiento de nuestro país en una serie de aspectos claves, que han lastrado su crecimiento, que le han hecho pasar por una época en la que aún desde muchas perspectivas seguimos, pero en la que en todas ellas estamos en el camino de poner los mecanismos para superarla. Y hemos hecho muchísimas cosas en todos los campos, especialmente en el de, quiero destacarlo en un día como hoy, que es el día siguiente al día de ayer, en que por primera vez en un mes de noviembre se registró un resultado positivo en la estadística
del paro registrado y, evidentemente, como la propia ministra puso de manifiesto, no es cuestión de echar las campanas al vuelo, pero creo que tampoco hay ningún inconveniente en registrar un cambio de tendencia de tanta importancia como el que esos datos, junto con los de los meses precedentes, también ponen de manifiesto. Y se están haciendo muchas reformas en muchos campos, se han hecho, como decía, muchas cosas, pero quedan muchas más por hacer. Y yo no voy a hacer hoy aquí un repaso exhaustivo, ni siquiera un repaso selectivo de lo que llevamos hecho en las tres áreas que corresponden con las responsabilidades que se me adjudicaron hace ahora 2 años. Sin perjuicio de que en el diálogo posterior, con muchísimo gusto, contestaré a cualesquiera preguntas que sobre cualquiera de las áreas educativa, cultural y deportiva tengan a bien formularme, hoy me voy a centrar en mi intervención en un tema muy específico, que es el tema de las preocupaciones centrales que compartimos la ministra de Empleo y yo mismo, la relación entre la educación y el empleo. Hace ya muchos años que los organismos multilaterales que se ocupan desde una perspectiva u otra del tema educativo vienen advirtiendo, sobre todo aquellos que lo hacen desde una perspectiva económica, particularmente la OCDE, vienen advirtiendo de que en Europa en general, pero de forma particular en España, hay un problema muy agudo en el sentido de que tiene una importancia decisiva no solo de presente, sino unas implicaciones de futuro también muy importantes, que es el de la mala transición entre la educación y el empleo. Y ese es un problema que tiene fundamentalmente 2 vertientes. Una vertiente que podríamos denominar puramente cuantitativa, que es la que se expresa en la insuficiencia del sistema educativo, más precisamente de la educación que reciben nuestros jóvenes, para insertarse con éxito en el mercado laboral. Es decir, la métrica más relevante a este respecto, se ha referido a ella la ministra en su presentación, es la del abandono escolar temprano y es la de la proporción de jóvenes que dejan el sistema educativo formal sin haber adquirido mediante el mismo las mínimas herramientas que les pueden permitir más adelante insertarse con éxito en el mundo laboral, que quiere decir muchas más cosas que insertarse con éxito en el mundo laboral. Quiere decir la capacidad de tener un proyecto personal, un proyecto familiar, en definitiva, de convertirse en adultos con todas las consecuencias y hacerlo desde una mínima dignidad. Pero también ello se relaciona con lo que pudiéramos llamar las dimensiones cualitativas de esa mala transición entre la educación y el empleo. Una de ellas, de tipo genérico, es la orientación del sistema educativo a espaldas del mundo profesional y laboral. Es decir, la falta de formación práctica en los distintos niveles y ciclos de la enseñanza y la falta de conocimientos del mundo de la empresa y del desarrollo del espíritu emprendedor. Y otra, quizá ya está más centrada en las etapas de la educación superior, es la escasez de conciencia acerca de la empleabilidad y la falta de transparencia sobre la empleabilidad que ofrecen las distintas alternativas formativas, los distintos itinerarios formativos. Esto fundamentalmente se relaciona con todas las facetas de la educación superior y también, en parte, con la formación secundaria postobligatoria, es decir, con el bachillerato y con la formación profesional de grado medio, en el sentido de una mala imagen de la formación profesional, una pobre imagen, en todo caso, de la formación profesional, que lleva a que muchos estudiantes que podrían seguir con éxito un itinerario formativo en esa dirección, en lugar de ello, optan por el abandono escolar y, en el caso de la formación profesional de grado superior,
el que, sin tomar en cuenta, y luego daré algún dato concreto en este sentido, la perspectiva de empleabilidad, muchos estudiantes ni siquiera toman en consideración la posibilidad de seguir un itinerario formativo superior de ese carácter, de carácter profesional. Y el resultado es que una inversión, gasto público en educación muy elevado, ofrece unos resultados muy pobres en términos de empleabilidad. No voy a recordarles, y menos en presencia de la ministra de Empleo, nuestros datos de desempleo juvenil, pero como luego diré, esta es una cuestión que va mucho más allá de la cuestión del desempleo juvenil, por lo menos del desempleo juvenil como convencionalmente se entiende. Y, por tanto, desde esta perspectiva, lo importante es analizar el abandono escolar temprano desde un punto de vista comparado, para evitar confusiones. Ya sé que todos ustedes conocen perfectamente lo que técnicamente es el abandono escolar temprano, pero para tener un poco la perspectiva, el abandono escolar temprano es un concepto que se utiliza en el sistema estadístico de la Unión Europea para definir la proporción de los jóvenes de 18 a 24 años que han obtenido como máximo, cual no quiere decir que todos lo hayan obtenido, de hecho en España la situación es que más bien la mayoría no lo han obtenido, pero que hayan obtenido como máximo el título correspondiente a la formación obligatoria, a la educación obligatoria, en el caso de España, el título de la enseñanza secundaria obligatoria, y que no estén ni cursando educación reglada ni participando en procesos de formación ocupacional. Pues bien, como ha dicho la ministra en su presentación, la tasa española de abandono escolar temprano se situó en media del año 2012 en el 24,9, es decir, en el 25%, uno de cada cuatro jóvenes españoles de 18 a 24 años son abandonistas, perdonen el palabro, frente a una media en la Unión Europea del 12,7%, es decir, grosso modo, doblamos prácticamente la media europea de abandono escolar temprano. Países que nos sirven de referencia en este sentido, por ejemplo, Alemania, presentan tasas de abandono escolar temprano del 10,6%, e incluso Francia, que padece un desempleo juvenil relativamente elevado, aunque mucho más bajo que el español en términos de comparación europea, tiene una tasa de abandono escolar temprano que es bastante menos de la mitad de España, del 11,6. Ahora, si vamos del dato puntual a ver un poco en perspectiva intertemporal qué es lo que ha pasado en España con esta importantísima dimensión de la sociedad y en particular de la relación entre la educación y el empleo, lo que observamos es muy interesante y yo creo que muy expresivo de las tareas que tenemos por delante. Esta herramienta del abandono escolar temprano, que es una de las benchmarks, de los hitos o de las referencias esenciales que se contemplan en la Estrategia Europea 2020, que marca para el conjunto de la Unión Europea un objetivo de abandono escolar temprano para el año de referencia 2020 del 10%, os recuerdo, la tasa actual es el 12,7, pero que para España, teniendo en cuenta su situación de retraso, España es el país con un abandono escolar temprano más alto de los 28 países de la Unión Europea. Hasta hace relativamente poco, Malta tenía un abandono superior, pero en el último año Malta también ha bajado su abandono escolar temprano por encima del de España. El objetivo para España, como decía, es más modesto, es del 15%, y hay que decir que mientras el conjunto de la Unión Europea está a 2,7 puntos porcentuales del objetivo que se marca para 2020, en España estamos a 10 puntos, es decir, la velocidad a la que tenemos
que estamos a 10 puntos del objetivo más modesto, a 15 del objetivo más ambicioso. Por tanto, la velocidad a la que tenemos que hacer esa recuperación es muy superior a la del conjunto de los países europeos. Pues bien, en el año 1992, que es cuando se comienza a utilizar esta herramienta como referencia esencial dentro del sistema estadístico de la Unión Europea, España tenía un abandono escolar temprano del 40,4%, frente a una media en la Unión Europea entonces del 30%. Tiene un progreso rapidísimo entre los años que van de 1992 a 1998, donde el abandono se reduce del 40,4% al 30%, y ahí se estanca. Entre 1998 y 2008, la tasa de abandono escolar temprano en España oscila entre un máximo en 2008 del 31,9% y un mínimo en 2000 del 29,1%. En ese mismo periodo, la tasa de abandono escolar temprano en el conjunto de la Unión Europea desciende un 25%. ¿Qué implica esto? Pues implica algo muy importante, y me voy a meter una vez más en el territorio de la ministra, que podemos ver en el análisis secundario de los datos de la EPA. Si nos fijamos en cómo se encuentran desde la perspectiva de resultados educativos el grueso de la población activa española, en función de la edad, es decir, ese 80% de los activos españoles que tienen entre 25 y 54 años, observamos dos fenómenos. El primero, una reducción del 33% en el déficit educativo, es decir, en la proporción de abandono escolar temprano que se refleja para cada corte, entre el grupo de mayor edad, es decir, los que tienen hoy entre 50 y 54 años, y el grupo que tiene entre 35 y 39 años. Pero, a partir de ahí, lo que se produce es un aumento de ese déficit educativo en los dos grupos de edad más jóvenes, en los que tienen entre 25 y 34 años. Y de hecho, la proporción de abandono escolar temprano del grupo más joven de los considerados, el de 25 a 29, respecto del de 35 a 39, es un 9% superior. Es decir, los más jóvenes, los que tienen entre 25 y 29 años, tienen una proporción de abandono escolar casi del 10% superior a la de quienes tienen entre 35 y 39 años. Y además, esto pasa justamente en unos años en que las transformaciones en el sistema económico y en el sistema laboral están reduciendo cada vez más la disponibilidad de empleos que exijan baja cualificación. Es decir, hay cada vez menos empleos disponibles para personas, para jóvenes que no tengan la cualificación requerida, a tal extremo que, según las estimaciones de la Unión Europea, en el año 2020 solo el 12% de los empleos disponibles en el conjunto de la Unión Europea podrán ser ocupadas por personas que tengan esa cualificación que equivale al abandono escolar temprano. Bien, es verdad que en los últimos 4 años se ha producido una reducción de ese abandono significativa, un 22%. Hemos bajado nuestra tasa de abandono escolar temprano, pero como he señalado antes, queda muchísimo por hacer y hay mucha urgencia para hacerlo. Y vamos propiamente con el reflejo educativo de esta situación. Ayer conocimos los datos del informe PISA, esa radiografía que cada 3 años nos permite retratar por dentro, si hablamos de radiografía, nuestro sistema en comparación con los de los demás países. Van aumentando de edición a edición, en esta han participado 61, y además nos permite compararnos a nosotros con nosotros mismos a lo largo del tiempo en las dimensiones que se miden en el estudio, que son la adquisición de competencias relevantes en las 3 áreas formativas más importantes, en la comprensión lectora, o en fin, lectura
en términos general, en las matemáticas y en las ciencias, al final de la etapa obligatoria de la enseñanza, a los 15 años. Es un estudio muy complejo que siempre hay que leer con mucha atención, que hay que leer sin prejuicios, que hay que leer sin análisis apresurados y en el que no hay que buscar, entiendo yo, razones para lo que uno está haciendo, sino fundamentalmente lo que hay debajo del estudio en términos de causalidades y en términos de interrelaciones entre orientaciones políticas y orientaciones educativas y resultados educativos. Siempre, como es lógico, por otra parte, lo que más llama la atención es el aspecto ordinal, es decir, dónde queda tu país comparado con los demás que participan, y el aspecto intertemporal, cómo has evolucionado respecto a la última oleada, es decir, dónde estamos y dónde estábamos antes. Pero probablemente esto no es lo más importante, importa mucho más lo que hay debajo de esas posiciones y de esas evoluciones. Y desde ese punto de vista, en lo primero, todo el mundo, en fin, ha podido verlo hoy porque tiene amplísimo reflejo en los medios de comunicación. En el área principal del estudio, cada tres años el estudio se dedica principalmente a una de las tres áreas que considera, y en esta edición de 2012 el área principal era el área de matemáticas. Nuestro país ocupa la posición 25ª entre los 34 países de la OCDE. Se compara siempre con los países de la OCDE porque son los que desde el principio están en el estudio, luego se han añadido muchos países que no están en la OCDE, pero también, sobre todo, porque de alguna forma es un área económica que tiene un mínimo de homogeneidad, es decir, estamos hablando siempre al hablar de OCDE, de economías desarrolladas, aunque evidentemente las diferencias en desarrollo y en renta entre los países son muy amplias. Y por eso la propia OCDE establece siempre las comparaciones solo entre países de la OCDE. Nuestra posición es estable respecto a la edición anterior en la que las competencias matemáticas fueron el asunto central, la edición de 2003, pero nos dice la OCDE en su análisis que si ajustáramos el resultado obtenido en competencias matemáticas a la evolución socioeconómica experimentada por la sociedad, es decir, si descontáramos el efecto socioeconómico, el resultado tendría que haber sido muy superior. Es decir, que cuando se descuenta ese efecto socioeconómico para establecer, por ejemplo, comparaciones entre regiones o comparaciones entre tipo de colegios o comparaciones en el rendimiento de los estudiantes, no se hace eso ciertamente con lo que son los resultados nacionales, pero si se hiciera eso, si se descontara ese efecto socioeconómico, habría que considerar que el mantener la misma puntuación en matemáticas respecto a 2003, teniendo en cuenta lo que ha subido el nivel socioeconómico de la población estudiada, habría que considerarlo como el resultado de un retroceso importante. Por lo que se refiere a los resultados en lectura, donde ocupamos la posición 23ª respecto a los 34 países de la OCDE, y en ciencias, donde tenemos un avance que está en el límite de la significatividad estadística, 8 puntos concretamente, y ocupamos la posición 21ª de los 34. En el conjunto de los 61 países, ya más allá del marco de la OCDE, que han participado en el estudio, señala la OCDE que 45 de ellos registran mejoría en al menos una de las tres áreas analizadas. Mejoría estadísticamente significativa. Y ese no es el caso de España. España no registra mejoría en ninguna de esas dimensiones. Ahora bien, el estancamiento que registra este estudio en unos resultados que en las tres dimensiones, en ciencias, en matemáticas y en lectura, están por debajo de la media de la OCDE, viene a corresponderse con un periodo, el periodo que va desde la prueba de 2003 a la prueba de 2012, que se realizó en abril de 2012. En ese periodo, la inversión en educación en España
ha experimentado un crecimiento relativo del 38%. Incluso si consideráramos solo el periodo entre 2003 y 2009, el crecimiento sería del 55%. Lo que también nos dice la OCDE en ese primer análisis de los resultados es que, junto al estancamiento de los resultados, hay una importante reducción en la equidad. Y como tanto anoche como hoy al venir hacia acá he estado escuchando algunas opiniones a este respecto, quiero hacer muy, muy sobriamente una aclaración sobre el marco temporal. Esta prueba se realiza en abril de 2012, es decir, antes de que el Gobierno actual tomara ninguna medida de las que popularmente se conocen como recortes en el campo educativo. Es decir, estamos hablando de un periodo, el que va de 2003 a 2012, que prácticamente en su totalidad se desarrolla durante los dos gobiernos anteriores al actual. Lo que dice la OCDE respecto a esta cuestión es que, por el contrario respecto al estancamiento en los resultados, la equidad en los resultados educativos ha empeorado en ese mismo periodo. En 2012, los alumnos de un nivel socioeconómico favorecido superaron en 34 puntos a aquellos de un nivel socioeconómico desfavorecido, 6 puntos más que en 2003. Como decía antes, quizá más importante que estos aspectos ordinales e intertemporales es ver lo que somos capaces de deducir de la sustancia analítica que se desprende del estudio. Y verlo no con la perspectiva, ni mucho menos, de pasar cuentas, y menos que nada cuentas políticas, a nadie, sino verlo desde la perspectiva de las indicaciones que un estudio de esta naturaleza nos proporciona para poder mejorar la situación de nuestra educación. Para eso, lo primero, por supuesto, es no descalificar el estudio, es decir, no negar la enfermedad diciendo que el termómetro está descompuesto. El estudio de PISA no es un estudio perfecto, ningún estudio es perfecto. Es un estudio extraordinariamente complejo desde el punto de vista técnico, es un estudio que tiene ya detrás de sí una experiencia y, por tanto, una corrección de los errores iniciales de planteamiento muy importante. Ya estamos hablando de 12 años de vida del estudio, pero es un estudio en el que, al margen de algún aspecto puntual, es una herramienta extraordinariamente robusta para las dos cosas que intenta medir: cómo evolucionan los sistemas y cómo evoluciona cada uno de los sistemas nacionales, y cómo compara esa evolución con la que experimentan otros sistemas. Y si empezamos, si abordamos los resultados de este estudio desde esa perspectiva, tenemos que decir que la búsqueda de la raíz de los déficits que tiene nuestro sistema educativo, por lo menos en función de lo que el estudio nos dice, nos permite excluir algunas posibles causas. La primera, pensar que ese déficit pueda deberse a insuficiencia en la cantidad de recursos educativos. Al mismo nivel de gasto, a un nivel muy parecido, en términos de paridad de poder de compra, es decir, en los términos homogeneizados de gasto que utiliza la OCDE, el gasto por alumno desde los 6 a los 15 años, que es la métrica que se utiliza, equivale en España a 80.000 dólares y está al mismo nivel, por ejemplo, que Francia y Canadá, que tienen resultados muy superiores a los nuestros y muy por debajo. Nuestros resultados educativos están muy, muy por debajo de países que tienen gasto educativo muy inferior al nuestro, por ejemplo, dentro del ámbito de la Unión Europea, Polonia, la República Checa o Estonia, y fuera de él, Nueva Zelanda y, pues, sobre todo, el que más habitualmente se cita, Corea del Sur. Permítanme
durante unos minutos detenerme en el caso de Polonia, porque el caso de Polonia es sumamente interesante desde varias perspectivas. Es un país de la Unión Europea, es un país que ha hecho una reforma educativa, una reforma de la arquitectura educativa muy profunda, y es un país que gasta mucho menos en educación que España. Gasta concretamente en términos normalizados, en esos términos a los que me he referido, un 25% menos que España. Pues bien, Polonia, en 2003, la primera vez que participa en el estudio, tiene en matemáticas 490 puntos frente a 485 de España, en lectura 479 frente a 493 de España y en ciencia 498 frente a 488 de España. Es decir, España supera a Polonia en una dimensión, en la dimensión de lectura, y es ligeramente superada por Polonia en las otras dos. En 2012... Polonia tiene 518 puntos en matemáticas contra los 484 de España, 518 en lectura contra los 488 de España y 526 en ciencia contra los 496 de España. ¿Cómo se ha llegado aquí? Se ha llegado a base, el análisis de la propia OCDE, de un programa de reforma educativa que tiene fundamentalmente dos pilares: la introducción de un sistema riguroso de evaluaciones externas y conceder a los centros educativos un grado de autonomía muy superior a aquel del que disfrutaban. ¿Qué recomienda, en consecuencia, la OCDE después de analizar con detalle estos resultados? En primer lugar, más autonomía. Autonomía curricular, autonomía pedagógica, pero, naturalmente, la autonomía asociada al elemento que permite que funcione, que es una rigurosa rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas no tiene otro procedimiento de ser puesta en práctica, de ser implementada, que la existencia de un sistema riguroso y robusto de evaluación externa. Recomienda también más transparencia. La OCDE dice que tenemos un sistema educativo opaco respecto a los resultados, opaco respecto a los rendimientos. Recomienda algo muy importante: más colaboración entre profesores. Registra la OCDE que los profesores en España tienen una cierta tendencia a actuar aisladamente. Son reacios a la colaboración en el ejercicio de sus tareas pedagógicas y docentes. Y en este mismo sentido, recomienda también más carrera profesional para los docentes. Es decir, que existan incentivos, no solo económicos, aunque también evidentemente los incentivos económicos son importantes, asociados al buen desempeño, asociados al éxito profesional que consiguen los profesores en su desempeño, una mejor distribución del tiempo escolar. En España, los estudiantes en la etapa obligatoria, en comparación con Europa, están más tiempo en el colegio que la media europea, bastante más, 1.050 horas al año frente a una media de 940, me parece recordar, en Europa. Pero, sin embargo, dedican menos tiempo a las materias instrumentales, es decir, se dedica menos tiempo al aprendizaje de segunda lengua, se dedica menos tiempo a la comprensión lectora, a la lengua en general, y se dedica menos tiempo a las matemáticas y a las ciencias. Y también nos recomienda mucha más flexibilidad en los planteamientos. Entendemos que todas estas recomendaciones encajan en lo que es el planteamiento de arquitectura y de estructura del sistema de la ley que acaba de ser aprobada en España, especialmente en dos aspectos: en el aspecto de la autonomía y rendición de cuentas y en el aspecto de la importancia central que tiene la evaluación. Hay que recordar que 34 de los países de la OCDE tienen establecidos sistemas de evaluación externa y estandarizada, y también hay que recordar que en todos los países en que se han establecido en el contexto de sus reformas educativas tales evaluaciones, los resultados han mejorado en un tiempo relativamente corto. Pero evidentemente, y volvemos de nuevo a la cuestión de la empleabilidad, lo que PISA pone de manifiesto tiene que ver con la calidad
de los resultados de quienes están en el sistema, de quienes permanecen, porque al recogerse a los 15 años estamos hablando todavía de una época de escolarización obligatoria, de quienes están en el sistema a los 15 años. Por cierto, también nos dice algo que es importante en esa misma perspectiva de empleabilidad, que es la importancia que tiene la tasa de repetición y la escasa eficacia de la repetición por sí misma. La variable que explica una diferencia mayor en el rendimiento escolar es la condición de repetidor, sobre todo la de birepetidor, es decir, la de aquellos alumnos que con 15 años están en segundo de la ESO tienen un rendimiento más de 150 puntos inferior al de los alumnos que están en su curso. Pero nos dice poco este estudio, como es natural, sobre el problema principal que planteaba al principio. ¿Qué pasa con los estudiantes que desaparecen? ¿Qué pasa con los estudiantes que se desvanecen del sistema, que lo abandonan prematuramente? Y también, pensando fundamentalmente en ellos, la reforma contenida en la LOMCE aborda la necesidad de crear itinerarios transitables, flexibles y, por tanto, eventualmente reversibles, para que quienes hoy no encuentran en el sistema suficientes ingredientes como para permanecer en él, encuentren un itinerario adecuado. Básicamente, ello se traduce en una reforma profunda de la formación profesional. Si comparamos los ratios de abandono escolar temprano que se dan en los países, en los distintos países de la Unión Europea, con la proporción de estudiantes de secundaria que van por la vía académica y por la vía de la formación profesional, e incluso si trasladamos esa comparación a las diferencias que observamos en abandono escolar temprano entre las distintas comunidades autónomas españolas, descubriremos que aquellas comunidades, como aquellos países, que presentan una tasa de abandono escolar temprano más baja, son indefectiblemente aquellos en los que la proporción de la formación profesional como opción para la educación secundaria post-obligatoria es más alta. Y por eso hemos abordado una reforma completa de la formación profesional que en buena medida se apoya en los buenos ejemplos que tenemos en Europa, pero también en los buenos ejemplos que tenemos en algunas comunidades autónomas españolas. Una formación profesional con tres itinerarios: formación profesional básica, formación profesional de grado medio y formación profesional de grado superior, y con dos modalidades distintas que aplican a la formación profesional básica y a la de superior, que es la convencional, la de toda la vida, la que se realiza en los centros de formación, y la dual que se instrumentó en España a través de un Real Decreto conjunto con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que regula por parte de empleo el contrato para la formación y el aprendizaje, y la enseñanza dual, es decir, aquella en la que la proporción de la enseñanza que se recibe en el centro de trabajo es de al menos el 33% y que se ha diseñado con una estructura muy flexible, con una estructura que permite a una empresa o a un grupo de empresas, mediante convenio con un centro de formación profesional, establecer itinerarios que luego tienen exactamente las mismas, la misma validez desde el punto de vista de titulación que la convencional, pero que aportan sobre todo, una experiencia práctica, una experiencia en el trabajo que las empresas valoran muchísimo. Hoy, internacionalmente, se advierte, en una situación de empleo como la que tenemos, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, se advierte que cada vez la influencia que tiene el haber adquirido formación, el haber realizado prácticas en una empresa, es un factor mucho más determinante que el título a la hora de conseguir un trabajo estable y a la hora de conseguir una vinculación estable con una empresa. Y eso, que es extraordinariamente importante, es lo que estamos fomentando a través de la formación profesional conforme al modelo dual. Estamos en la fase, este es el segundo año en que se han implantado los ciclos. Me atrevería a decir que sorprendidos por el éxito de la iniciativa, es decir, que el nivel de aceptación
por parte de las empresas ha sido muy elevado, que el nivel de interés en las empresas por esta modalidad está siendo extraordinariamente alto y realmente, decía antes la ministra, y tiene toda la razón, que así como en educación tarda mucho en verse los frutos de la reforma o de cualquier acción que se emprenda, es lo cierto que en este campo de la formación profesional, conforme al modelo dual, los frutos tienen una visibilidad inmediata y creemos que también van a tener una contribución muy positiva a mejorar ese problema de la transición al empleo. Ya tenemos en España evidencia muy robusta de la eficiencia de la formación profesional como vía de empleabilidad. Un reanálisis de los datos de la EPA utilizando un año móvil, es decir, desde el cuarto trimestre de 2012 al tercer trimestre de 2013, nos revela que hoy un ciclo de grado medio de formación profesional proporciona en la población entre 25 y 29, que es la edad a la que hay que ver cómo funciona esto, la edad que es más razonable ver cómo funciona esto, una tasa de empleo del 66,4%, mientras que en el mismo grupo de edad, quienes tienen como título de acceso al mercado de trabajo el de bachillerato, presentan una tasa de empleo 13 puntos inferior, del 53,5%. Y si vamos al mundo de la educación superior, en ese mismo grupo de edad, 25 a 29, y es verdad que cuando hablamos ya de educación superior, aquí la comparación hay que cogerla un poquito más con pinzas, porque a los 25 años todavía hay demasiados, ahora que estoy mirando a los rectores, demasiados estudiantes que siguen haciendo el grado o, afortunadamente, haciendo el máster o haciendo el doctorado. Pero lo cierto es que en ese grupo de edad, hoy quienes tienen un título universitario presentan una tasa de empleo del 65,5%, mientras que quienes tienen un título de formación profesional de grado superior tienen una tasa de empleo del 67,3, es decir, 2 puntos superior a la de los universitarios. Evidentemente, con esto no estamos ni muchísimo menos invitando a una reducción de la población que curse el bachillerato, ni muchísimo menos aún a una reducción, a una disminución del acceso a la universidad. A mí me dicen muchas veces que he dicho que en la universidad tendría que haber menos estudiantes. No lo he dicho jamás. Pero a base de repetirlo parece que fuera ese el espíritu en ese sentido de reforma, nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de reducir abandono escolar temprano y estamos hablando de buscar itinerarios que faciliten mejor empleabilidad a nuestros jóvenes. Y básicamente esa potenciación y esa dignificación de la formación profesional para lo que tiene que servir es justamente para que acerquemos nuestra tasa de abandono escolar temprano y, por tanto, nuestra tasa de jóvenes y no tan jóvenes que no están en condiciones de insertarse con éxito en el mercado laboral a unas tasas más decentes. Porque cuando hablamos de equidad, muchas veces olvidamos que la forma de inequidad más grave, que la más lacerante, que la que menos se puede permitir una sociedad, es aquella que deja fuera a una cuarta parte de los jóvenes. Creo que plantearse los problemas de la educación también desde la perspectiva de la empleabilidad no es, como se suele aducir por parte de los críticos, adoptar una perspectiva o una óptica de mercantilización de la educación, sino que es adoptar una perspectiva que en el caso de España no solo es recomendable, sino que es muy necesaria. Por supuesto que no es el único ángulo desde el que hay que examinar la reforma educativa y por supuesto que no es ni mucho menos el único objetivo de la educación. Probablemente tampoco sea el más importante, pero lo que no es posible es obviarlo en aras a rechazar esa crítica de mercantilización. Porque, y es lo que pretendía en esta intervención, poner en contexto esta reforma con lo que está haciendo este Gobierno, quiere decir que una reforma educativa que no esté orientada al crecimiento y a la creación de empleo y a dotar de más calidad a esos resultados educativos no estaría en sintonía
con lo que este Gobierno está haciendo. Porque una orientación a la equidad que no considere la posibilidad de estas segundas oportunidades y que no valore la cultura del esfuerzo, por cierto, en PISA, una de las diferencias que más claramente separan a las actitudes de los estudiantes de los países con más éxito, básicamente de los asiáticos en este caso, respecto a lo de los españoles, es la creencia en aquellos en que los resultados que uno va a conseguir en la vida van a depender esencialmente del esfuerzo que uno le ponga, mientras que aquí muchos de nuestros jóvenes piensan que esos resultados se van a deber más a la suerte o a la predestinación. Cambiar ese punto de vista, cambiar esa perspectiva, es algo esencial para que esta reforma tenga éxito. Y, por último, no hay que olvidar que una reforma de este tipo también lo que intenta es situar a nuestro país en un peldaño más alto en la escalera de valor de la globalización, en un peldaño en el que nuestro país pueda legítimamente aspirar a ocupar una plaza importante en la economía del conocimiento. Permítanme concluir con una cita de un artículo que el responsable de educación de la OCDE, el responsable de PISA, Andreas Schleicher, con la que concluye un artículo que publica en el diario El País, porque creo que expresa de una forma muy clara y desde luego mucho más sucinta todo lo que les acabo de exponer y la naturaleza de los retos a los que enfrentamos. Dice Andreas Schleicher, y cito, los retos son duros, pero el mundo se ha vuelto indiferente a la tradición y a la reputación del pasado, sin perdonar las debilidades e ignorando la costumbre y la práctica. Alcanzarán el éxito aquellos individuos, instituciones y países que sean rápidos en adaptarse, lentos para quejarse y abiertos hacia el cambio. Y la gran tarea que los gobiernos tienen por delante es dar apoyo para que sus ciudadanos se muestren a la altura de este desafío. Yo estoy seguro que la sociedad española se va a mostrar a la altura de este desafío, va a acompañar esta reforma y que cuando en 2016 estemos celebrando los resultados de PISA 2015, lo haremos, o más bien lo hagan, desde una perspectiva que permita más sonrisas de las que la presentación de hoy permitía. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Tengo aquí, nunca me había pasado, más de 50 preguntas. Tenemos pues 20... yo creo que las podemos sortear y hacer una, ¿eh? No, vamos a hacer bastantes si me lo permite, y no es muy largo las respuestas, y hacemos un poco de agilidad en estos minutos de coloquio. A ver, vamos a ir rápido. Eduardo Jaúdenes, de Business News. ¿Sería una solución copiar la ley que tenga el país con menos abandono escolar? No sería una solución, porque también habría que copiar los ciudadanos de ese país, las familias de ese país, el sistema económico de ese país. Y la política educativa es básicamente una política nacional, porque obviamente tiene que estar acorde a las circunstancias de todo tipo, incluidas, de modo muy relevante, las culturales de ese país. Ahora, lo que sí se puede, evidentemente, es utilizar aquellos elementos o aquellos ingredientes de las reformas que acreditadamente, y para esto sí que sirven los estudios de PISA, hayan permitido una mejora de los resultados de ese país y, naturalmente, adaptarlos a las especificidades del país del que estemos hablando, ¿no? Muy bien. Marc Jurado, Cataluña Radio. ¿A qué atribuye el aumento de la brecha entre chicos ricos y pobres en el informe PISA? Esta es una de las cuestiones que probablemente requiere un análisis más detallado y, desde luego, a mí no me gustaría en este sentido pecar de apresuramiento. Puedo decirle a qué no lo atribuyo. Evidentemente, no se puede atribuir a una cuestión de recursos, porque, como he dicho, estamos hablando de recursos muy superiores a los que había cuando esa brecha era menor. Una hipótesis razonable tiene que ver con que la proporción de población inmigrante es más alta en el estudio de 2012 que en el estudio de 2003,
y teniendo en cuenta que las diferencias en resultados entre población inmigrante y población no inmigrante son bastante significativas, sin duda este es un factor que tiene algún grado de influencia. Pero quiero señalar un aspecto que me parece relevante que se conozca para que no se malinterprete, para que no se malinterpreten los términos de esa pérdida de equidad. La pérdida de equidad se produce mucho más al interior de los centros que entre centros. Es decir, hay diferencias más acusadas entre alumnos dentro de un mismo centro que entre centros entre sí. Y una parte significativa de esas diferencias, aquellas diferencias que evidentemente tienen que ver con la cuestión socioeconómica, también se dan dentro de los centros. Es decir, que una imagen que yo creo que está muy arraigada de que básicamente el sistema educativo, hablando como estamos hablando de su fase obligatoria, está escindido entre colegios a los que van ricos y colegios a los que van pobres, si me permiten esa simplificación a efectos gráficos, en realidad el estudio demuestra que no es así, que hay mucha heterogeneidad socioeconómica dentro de los mismos centros. Uh-huh. Gary Durán dice, ante los datos del informe PISA Hechos Públicos, ¿considera, como lo hace el PSOE, que la solución está únicamente en una mayor inversión en educación? Bueno, yo voy a prescindir de, como dice el PSOE, porque no quiero darle ningún elemento polémico a esta presentación, pero en cuanto a la sustancia de la pregunta, considero que el estudio demuestra contundentemente que no es así. Es decir, que hemos visto cómo países que dedican muchos menos recursos tienen resultados muy superiores y también lo contrario, que países que dedican más recursos tienen resultados inferiores. A partir de un cierto umbral que la OCDE define en 50.000 dólares normalizados por estudiante desde los 6 a los 15 años, el tipo de diferencia en resultados que provocan los recursos no se debe a la cantidad de recursos, sino principalmente a en qué se utilizan los recursos. Es mucho más una cuestión de calidad de la inversión educativa que de cantidad de inversión educativa. Luis Losada, el PP se quejan de que usted va por libre. La LONCE ha tenido casi tantas enmiendas del PP como del PSOE. ¿Se siente un outsider? No, primero, vamos a ver, una cosa es que yo no sea militante del PP y otra cosa es que no tenga una identificación al 110% con el partido, con su línea política, con su presidente, con todos mis compañeros de gabinete y, por supuesto, con los dos grupos parlamentarios que me han ayudado mucho, tanto el del Congreso como el del Senado. Y, evidentemente, estas enmiendas del PP que han sido aprobadas son enmiendas que han sido acordadas con el Ministerio y en las que hemos intentado, porque toda aportación es positiva, incluso, si se me permite la pequeña broma, hasta las del propio partido, son aportaciones positivas que permiten mejorar la norma. Belén Velasco, La Razón. ¿Es posible que una reforma educativa como la LONCE dé frutos si no ha contado con el consenso de los partidos políticos ni del sector educativo? Bueno, habría que discutir no lo de los partidos políticos, porque eso se expresa a través de las votaciones en las cámaras, pero sí lo del sector educativo. Yo creo que a veces existe una cierta tendencia a la sinécdoque cuando se habla del sector educativo o de la comunidad educativa, ¿no? La comunidad educativa es proteica, tiene elementos muy distintos, gentes que piensan muy distintas. Yo iba a decir me duele la mano no me duele. Pero, digamos, he estrechado muchas manos de gente que se me ha acercado a decirme soy maestro o soy profesor de secundaria o soy catedrático de universidad y estoy totalmente de acuerdo con su reforma. Y, evidentemente, yo reconozco que ha prevalecido una imagen social del contenido de la ley que tiene muy poco que ver con el contenido de la ley, es decir, que más bien se relaciona con la caricatura de la ley que algunos han querido hacer. Los temas de los que yo he hablado aquí esta mañana no son los temas de los que se han ocupado fundamentalmente los críticos de la ley. Los eslóganes, las proclamas que se han hecho contra la LONCE tienen muy poco que ver con el contenido medular de la LONCE. Es más, como yo he explicado en la tribuna tanto del Congreso como del Senado, cuando se achaca la falta de consenso
o la falta de búsqueda de acuerdo, especialmente con el principal partido de la oposición, yo he dicho dos cosas. Lo primero que yo hice cuando me senté en el sillón de Alcalá 34 fue hablar con los responsables educativos del Partido Socialista, que me trasladaron un mensaje al que tengo que reconocer que han sido rigurosamente leales, que es, si tocas la ley, ni agua. Y claro, verdaderamente, desde esa perspectiva, una ley que es una reforma parcial, que ni siquiera toca la mayoría de los artículos de la vigente LOE, porque entendemos que en el sistema educativo hay un cierto nivel de estabilidad que siempre es deseable. Tampoco creo yo en la mística de no hay que reformar las leyes educativas. Los países que tienen más éxito reforman muy a menudo sus leyes educativas porque la realidad educativa es cambiante. Y yo estoy seguro que la LOMCE va a ser reformada varias veces y será bueno que así sea, pues porque cambian las circunstancias, porque a lo mejor en esa línea, que es una línea fundamental de la LOMCE, de aumentar la autonomía concedida a los centros, llegará un momento, porque eso es normal en la evolución de los sistemas educativos, en que sea posible conceder incluso mayor autonomía y en ese momento la ley tendrá que ocuparse menos de cuestiones de detalle de las que ahora se ocupa. Ahora, al final es evidente que las leyes educativas, como cualquier otro tipo de ley, para funcionar requieren una cierta complicidad de los agentes, de los operadores del sistema, y yo lo que sí puedo asegurar es que a partir de ahora me voy a esforzar en conseguir esa complicidad. Salga un poquito más en esta pregunta. A ver, Elisa Núñez, Canal Sur. ¿Está cronometrando? No, es por intentar hacer el mayor número de preguntas. Elisa Núñez, Canal Sur Televisión. ¿Cree que la separación por sexos en las aulas es un buen sistema educativo? Yo no tengo una opinión a ese respecto, la verdad. Creo que en un marco de libertad educativa como el que establece el artículo 27 de la Constitución y estando demostrado y firmado por España en un tratado internacional, precisamente con la UNESCO, que no se puede afirmar que la impartición diferenciada por sexos sea contraria a la igualdad, no hay una razón para que una modalidad que personalmente pueda gustar más o menos. Yo creo que ese es un tema que desde ese punto de vista lo que piense el ministro es absolutamente irrelevante, pero que es una modalidad que es constitucional, que es legal y eso lo reconocen todas las sentencias, incluso aquellas que negaban la posibilidad de concertar en base a lo que era la redacción del artículo de la LOE sobre la admisión de alumnos, y que realmente es una opción muy minoritaria. Menos del 1% de la población escolarizada lo está en colegios que imparten esa educación diferenciada. No hay ninguna razón ni constitucional ni legal para negarles el acceso a la financiación pública. Olga San Martín, del Mundo. ¿Por qué, a pesar de que estaba en el programa electoral del PP, en la reforma educativa no se ha incluido el bachillerato de 3 años? Vamos a ver. Se ha optado por una que pudiéramos llamar, con pleno acuerdo del PP, vía intermedia, que es la de crear unos itinerarios diferenciados hacia la formación profesional y hacia el bachillerato en cuarto curso de la ESO, con el acuerdo fundamentalmente de las comunidades autónomas que consideraron, yo creo que muy razonablemente, que en una situación de tensión de recursos como las que atraviesan, un cambio de arquitectura de esa naturaleza podía provocar un shock, tanto a nivel de oferta como de demanda, que iban a ser incapaces de absorber. Y hemos, por otra vía, intentado alcanzar el mismo resultado. Es decir, que la formación académica, la vía académica, al igual que la vía profesionalizante, tengan esencialmente un desarrollo a lo largo de 3 cursos, aunque uno esté en la enseñanza obligatoria y 2 en la postobligatoria. Siguen llegando preguntas, ¿eh? Esto la gente, yo no sé qué ha pensado. Me imagino que llegando preguntas y yéndose la gente, que claro, tendrá otros quehaceres que atender, ¿no?
A ver, Leticia Arenas, de Radio Nacional. El Senado ha rechazado la enmienda a los presupuestos que aumenta la partida para las becas Erasmus. ¿Cómo va a introducir el Gobierno esa partida extra? No, vamos a ver, el Senado no ha rechazado nada. Ha habido un problema técnico con la tramitación en el sistema de una enmienda propia y a partir de ahí esa enmienda se puede introducir en el Pleno con el acuerdo de cuatro grupos parlamentarios. Yo confío, tengo plena confianza en que tratándose de aumentar los recursos para un programa que la gente ha coincidido, que tiene gran importancia, los distintos grupos parlamentarios en el Senado permitirán la introducción de la enmienda. Begoña Ladrón de Guevara, ¿cómo cree usted que afecta al éxito educativo la formación y la participación de los padres como primeros educadores? Pues yo creo que es absolutamente esencial. No me he referido a ello en la intervención cuando hablaba de PISA, pero también es evidente que de entre los factores, no propiamente del sistema educativo, sino factores del entorno cultural que inciden sobre la educación, sin duda, sin ningún género de dudas, el más importante es la implicación de la familia. ¿Qué va a ocurrir con la asignatura de religión? ¿Será obligatoria en el bachillerato? La asignatura de religión no es obligatoria en ninguna fase del sistema educativo. Es una asignatura, desde la educación infantil hasta la educación secundaria obligatoria, de oferta obligatoria y que tiene que tener una asignatura alternativa para quienes no deseen cursarla. Pero desde siempre en el sistema, siempre desde que existe, desde que en la democracia se modifican las leyes educativas, nunca ha sido obligatoria y siempre, perdón, estoy saliendo de una gripe y no me conviene elevar el tono lo más mínimo, lo cual me viene bien, por otra parte. Siempre ha sido una opción, cuando son menores de edad de los padres y cuando son mayores de edad de los propios alumnos. Carmen García, la preocupación por el fracaso y abandono escolar temprano es lícito, pero ¿qué ocurre con los alumnos de excelencia? Bueno, los alumnos de excelencia, es verdad que hay en algunas orientaciones generales en la LOMCE para el tratamiento, para el fomento de la excelencia y lo inteligente respecto a los alumnos que, en fin, en la terminología políticamente correcta de la norma se llaman con capacidades especiales. Los alumnos con capacidades especiales, las administraciones educativas, tengo en mi ángulo de visión a dos consejeras de dos comunidades que tienen un tratamiento para estos alumnos, pues pueden ser objeto de un tratamiento especial que en algunos casos puede incluir, y es legítimo que eso se desarrolle en el marco de la autonomía de las administraciones educativas, que en algún caso puede incluir incluso, perdón por la redundancia, la creación de ciclos específicos para ellos, como el bachillerato de excelencia que tiene implantada la Comunidad de Madrid. Hay varias preguntas en este sentido, pero bueno, selecciona una de Raúl Fernández y dice: ninguna reforma educativa ha tenido en cuenta al profesorado y sin él no se puede hacer nada. ¿Para cuándo el estatuto del docente? ¿Cuándo se desarrollará la carrera profesional del profesorado? Pues casi la pregunta orienta la respuesta. Ya lo hemos dicho, nuestro siguiente desafío legislativo, aunque algunas de las normas de la LOMCE también inciden en esta cuestión del profesorado, que es sin duda la pieza esencial, como el operador esencial de la vida educativa, algunas de esas normas están incluidas en la LOMCE y otras se incluirán en ese estatuto que es nuestro próximo desafío legislativo. Fernando Jauregui, de diariocrítico.com, dice: ¿para cuándo una transformación verdadera de la enseñanza para crear emprendedores más que funcionarios? Hombre, yo no tengo una confianza ilimitada en las capacidades de las leyes para transformar actitudes, sobre todo valores, que gozan de un cierto arraigo y que son más lentos de cambiar. Lo que sí puedo decir es que el desarrollo del espíritu emprendedor es una preocupación transversal en la ley, que está presente en la ley, que tiene también mucho que ver con la función educativa que se desempeña fuera del centro educativo, es decir, que tiene mucho que ver con valores que se inculcan también
en la familia, y tiene también que ver con algo que mencionaba hace unos minutos, que es el que la cultura del esfuerzo impregne verdaderamente el espíritu de los estudiantes y de sus familias. Pero desde luego que el desarrollo de la cultura emprendedora es una parte, por ejemplo, esencial de la reforma de la formación profesional, donde se incluye una asignatura de emprendedurismo prácticamente de forma transversal en todos los ciclos. Pedro Lorenzo, la Facultad Veterinaria de la Complutense, dice: la ciencia es parte de la educación. ¿No deberían estar las competencias de ciencia e investigación en el Ministerio de Educación? Se acaba de ir la vicepresidenta responsable de estas materias organizativas. Rafael Puyol, ¿habrá reforma universitaria? ¿Cómo será? De esto también hay varias preguntas. Bueno, como todo el mundo sabe, especialmente quienes están en el ámbito universitario, una comisión de expertos que trabajó durante más de 8 meses, aunque el mandato que tenía era de 6, pero siempre la vida universitaria hace que los ritmos se expandan, trabajó 8 meses en unas recomendaciones. Esas recomendaciones, o sobre esas recomendaciones, llevan trabajando casi 6 meses un grupo mixto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y del propio Ministerio. Porque queremos que esa reforma, que no necesariamente tiene que ser en lo esencial una reforma legislativa, es decir, hay cosas importantes en esa reforma que no requieren cambios en las leyes, esa reforma tiene que ser una reforma, en la medida de lo posible, muy consensuada con la propia comunidad universitaria, y estamos trabajando, yo creo que con seriedad, pero con buen ritmo, en esa reforma, y creo que en el curso del año que viene, de 2014, podremos ver alguna concreción normativa del rango que sea de esa reforma. Resumo, un Armando de León Sotelo, también varias preguntas sobre la Escuela Oficial de Idiomas, que dice: las escuelas oficiales de idiomas con 30 centros, más de 450.000 alumnos en todo el país, no cuentan con la regulación para enseñar el nivel C del marco común europeo. ¿Qué planes tiene el Ministerio para hacerlo posible en el marco de la LOMCE? Bueno, me parece una pregunta muy interesante, pero la verdad es que con un componente técnico sumamente, sumamente especial. Yo respondería por elevación que nos parece que todos los recursos que puedan contribuir a que España supere uno de los déficits a los que no me he referido extensamente en mi intervención, pero que es extraordinariamente importante, sobre todo en lo que supone de freno a la movilidad, que es los déficits que tenemos en el aprendizaje de idiomas extranjeros, se puedan superar. Y creo que en ese sentido las escuelas oficiales de idioma tienen un papel muy importante que desempeñar. Daniel Forcada, del Confidencial, vuelve a la formación. Dice: ¿qué opinión le merece la propuesta de UPyD de establecer o crear un MIR para profesores con formación de los docentes en los colegios? Bueno, yo creo que esa es una propuesta que de alguna forma también está presente en los programas de otros partidos políticos y especialmente del Partido Popular. Creo que también el Partido Socialista ha hablado de esto, y que las experiencias de países que han realizado reformas educativas en este sentido, en el de la formación del profesorado, en el del cambio de las reglas de acceso y sobre todo de desarrollo de una carrera, lo que se ha llamado MIR de los profesores, ocupa un lugar muy importante. Lo que pasa es que una cosa es el concepto general, que yo creo que existe una amplia disponibilidad positiva, una amplia disposición positiva hacia el mismo, y luego la forma de instrumentación, y a veces la forma de instrumentación pesa más que el concepto general. Es uno de los temas que está en la agenda del Estatuto del Personal Docente No Universitario, pero naturalmente hay que verlo en un contexto más amplio. Carmela Díaz, del Diario Abierto, dice: ¿por qué el IVA del libro impreso es del 4% y el idéntico título en electrónico es del 21%? ¿Va a equiparar uno y otro? También es de otra ventanilla la pregunta. En este caso no se ha ido porque no ha venido. Son los portales más arriba en el Ministerio de Hacienda. Señor Ver, ¿qué piensa del derecho de autor del periodista y, por extensión, de la ley de propiedad intelectual? Le pregunta Carmen Santos.
Bueno, yo creo que una de las grandes prioridades de este Gobierno en el campo cultural es mejorar la protección de la propiedad intelectual. Creo que fue lo primero que dije al tomar posesión. Creo no, asevero que fue lo primero que hice al firmar algo en el Boletín Oficial del Estado, que fue el Real Decreto de 30 de diciembre de 2011. Estamos trabajando en una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo horizonte fundamental es doble, es fortalecer la protección de creadores y titulares de derechos y, por otro lado, facilitar la transición digital de las industrias culturales y creativas. Y esa modificación de la Ley de Propiedad Intelectual acaba de ser examinada por el Consejo de Estado. Hoy, precisamente, vamos a conocer el informe del Consejo de Estado, haremos las adaptaciones del borrador que del mismo se desprendan. Ya ha sido consultada con las entidades de gestión, con una multiplicidad de organismos, y nuestro propósito es llevarlo para su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros a finales de este mes o a principios de enero. ¿Y la ley de fundaciones, la ley que fomenta el patrocinio y la inversión, cuándo podrá llegar esa ley? Esa también es parcialmente de otra ventanilla. Pero, a ver, la ley de participación en actividades de interés social y mecenazgo es una ley típicamente interministerial, porque no solo afecta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y dentro de él, obviamente, a las tres áreas, sino que afecta al Ministerio de Empleo, que afecta al Ministerio de Economía y Competitividad por lo que tiene que ver con la ciencia, pero sobre todo que afecta al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales por lo que tiene que ver con el mecenazgo social, pero sobre todo que afecta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que tiene que poner los incentivos, las desgravaciones y las deducciones encima de la mesa. Hay un grupo de trabajo interministerial que está trabajando muy activamente, que ha avanzado mucho, y también hay que reconocer que probablemente, como dicen los marinos, hoy no era un buen día para mojar la pólvora. Bueno, pues no es el mejor momento. No es el mejor momento desde el punto de vista de la capacidad de conseguir incentivos estimulantes por, como todos sabemos, las exigencias de consolidación fiscal a las que se enfrenta España. Dentro de eso, el Gobierno mantiene su propósito de elaborar una nueva ley de participación en actividades de interés social y de mecenazgo y, como acabo de decir, los trabajos para la misma están muy avanzados. Estamos terminando, baja el montoncito de preguntas, ya solo quedan un par de ellas. ¿Qué efectos se derivarían de la revisión o anulación de los acuerdos de la Santa Sede, como ha propuesto el PSOE? Le pregunta María José Cava. Pues esa es una pregunta difícil de responder en la medida en que no se sepa en qué se… No, yo no soy el que ha propuesto la revisión de tales acuerdos, de forma que habrá que preguntarle a quienes los hayan propuesto qué efectos desean conseguir con ello. Cristina de la Hoz le pregunta, ¿se siente el eslabón débil del Gobierno? ¿Cuántas veces ha pensado en tirar la toalla? Me hace gracia que en un país en que no hay visiblemente, quitando a David Gistau, mucha afición por el boxeo, se hable tanto de tirar la toalla, que yo creo que mucha gente no sabe ni lo que quiere decir. Yo tiro la toalla generalmente con cierto desorden al salir de la ducha, es el único sitio donde la tiro. Y también una pregunta para la ministra. ¿No se cree usted que se va a ir de aquí Isabel García Canal Sur? Es el día de… Ya, pero yo se la pregunto y usted responde o no. Dice, ¿se ve como candidata a la presidencia de la Junta? Evidentemente es el día del ministro de Educación. Perfecto. Y ya para cerrar, una anécdota, ministro. Creo que usted es rojiblanco o seguidor del Atleti o cercano. Pues que Dios le conserve la información. No, por eso le decía que como yo sí soy rojiblanco, entonces quería preguntarle si, cómo ve esta liga tan disputada. Pues yo creo que uno de los motivos de satisfacción que podemos esgrimir en nuestra gestión en el deporte, hay uno serio, y es que, y creo que es importante además, que hemos conseguido reconducir una situación de importante descontrol económico que existía en el fútbol español, con la colaboración, tengo que decir que incondicional, de la Liga de Fútbol Profesional. Por primera vez en muchos años, los clubes están reduciendo
su deuda con la hacienda pública, y esto es muy importante porque no era una deuda precisamente menor. Y lo segundo, y esto ya me van a permitir que es un poquito más eutrapélico, hemos conseguido que la liga, en vez de ser a dos, sea por lo menos a tres, por y eso. Seguro que la temporada que viene a cuatro. Bueno, muchísimas gracias por todas sus contestaciones, y para cerrar este acto tiene la palabra Raimundo Pérez Hernández. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Grupo El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces, en primer lugar, quisiera congratularme de que el Foro España Innova haya sido el primer escenario en el que se ha podido tener el privilegio de las opiniones e interpretaciones del ministro sobre el informe PISA. Quisiera agradecer a la ministra de Empleo su compromiso, su fidelidad y su disponibilidad. Y quisiera, señor ministro, decirte una cosa. Este Foro de España Innova procura ser un foro de reflexión conjunta y activa sobre los principales problemas de España. En esa reflexión, gracias a Dios, pues tenemos el input de las empresas, del mundo de la política, del mundo de la universidad, de la academia. Pero una discusión sobre el binomio educación e innovación hubiera sido totalmente incompleta si no hubiera contado con la contribución del máximo responsable de los poderes públicos y del Gobierno de la Nación sobre educación. Por ello, te lo agradecemos enormemente. Muchas gracias. Gracias. Thank you.